Y les mando el link por el grupo para que puedan verla si gustan otra vez. Bien. Empezamos entonces a resolverlo. Bueno, vamos a hacer los 12 problemas que hay, empezando con el número 1, ¿no? Van subiendo un poquito el nivel de complejidad, el cual básicamente más de propiedades de fluidos, estática de fluidos, y bueno, fuera sobre superficies planas, curvas y movimientos relativos, ¿no? De estabilidad. Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner lo primero. Muy bien. ¿Pueden ver lo que les muestro en pantalla? Sí. Ya, bien. Bueno, empezamos por el más sencillo, ¿no? Dice, tenemos 6 metros cúbicos de aceite, ¿no? Entonces anotamos su volumen, metros cúbicos. Pesa 4.800 kilogramos fuerza. Es decir, que su masa es 4.800 kilogramos, ¿no? Y bueno, nos pide calcular su peso específico, densidad y densidad relativa. Bueno, su densidad sencillamente es masa dividido entre su volumen. Masa 4.800 dividido entre 6. Tenemos una densidad de 800 kilogramo metro cúbico. Luego tenemos su densidad. La densidad relativa no es más que la relación entre la densidad del aceite y la densidad del agua, ¿no? La densidad del aceite, 800. Suponiendo que la densidad del aceite es 1000, entonces su densidad relativa es 0,8. Y bueno, su peso específico. La densidad del aceite por la gravedad. Entonces, su densidad 800, su gravedad, la gravedad 9,81, y tenemos un peso específico de 7.848 newton. Y bueno, listo, eso sería el ejemplo número 1, ¿no? Son sencillamente estas fórmulas de acá, estas tres de acá. Bueno, vamos con el número 2. Número 2. ¿Qué fuerza será necesaria para separar la superficie del agua, un aro de alambre fino de 45 milímetros de diámetro? Despreciando sobre este problema, necesitamos saber cuál es la tensión superficial del agua, ¿no? Típicamente, vamos a notar que la tensión superficial es 0,00742 kilogramos fuerza metro cúbico. Perdón, metro. Entonces, ya tenemos su tensión y sencillamente la fuerza para separar el alambre, ¿no? La tensión superficial aquí es igual sobre unidad de longitud. Entonces, la fuerza va a ser igual a la tensión por la longitud del alambre, en este caso su perímetro del alambre, ¿no? Entonces, tenemos fuerza es igual a la tensión superficial, que es igual a 0, 0,742 por su perímetro, ¿no? Esta L es su perímetro. Y el perímetro de una circunferencia es 2 pi por R, ¿no es? 2 por pi por el radio. Como es 45, va a ser 22,5. 5. Como está en milímetros, vamos a pasarlo a metros, 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3. Multiplicado por 2. De la tensión superficial en este caso, ¿no? Aquí en realidad es 2L. 2. Entonces, la fuerza, si sacan todo esto de acá, vamos a borrarlo y ya le puse el 2. Entonces, su fuerza, ¿no? Va a ser 0,00021 kilogramo fuerza. Y bueno, así que encontrarlo en Newton, pues sencillamente multiplican esto por la gravedad,
9,81, y le va a salir en newton, ¿no? 0,01 newtons, ¿no? Bien, entonces esa va a ser la fuerza que será necesaria para separar el aro del alambre, ¿bien? Esa sería la número 2. La vamos a ver ahora. Sí, tiene que ser dato. Siempre, generalmente, esta hora acá. Es esta acá. Tiene que ser dato. Yo creo que se olvidó su ingeniero en colocarlo porque tiene que ser dato. Entonces, esta sería la número 2. Vamos ahora para la número 3. Una cortita. ¿Qué dice? ¿Qué presión se ha de aplicar al agua para reducir su volumen un 1,25% si su módulo volumen es de 2,10 GPa? Entonces, cuando tenemos un módulo de elasticidad volumétrica de 2,1, ¿ya? Esto implica que su volumen está al 100%. Entonces, para reducir su volumen 1,25, hay que ver qué presión hay que aplicarle extra, ¿no? Entonces, 1,25. La presión extra que hay que aplicarle va a ser sencillamente 1,25 por 2,1 dividido entre 103. Entonces, la presión extra que hay que aplicarle les va a salir 0,0263 gigapascal, ¿no? Y listo, esa va a ser la presión extra que hay que aplicarle, ¿bien? Es así de fácil, ¿no? Estos tres son bien sencillos. Ahora con el número 4. El número 4 ya es ya vemos el concepto de capilaridad, en el cual tenemos un tubito, lo sumergen al agua, y debido a esto, pues, en el agua se va a formar como una copa, como una concavidad, ya sea convexa, o sea, hacia abajo, o sea, así, o se va a formar así, en el agua, ¿no? Y esto va a depender de las propiedades de su superficial, entre otras características, ¿no? Y eso vamos a ver ahorita. Es un problema típico de tensión superficial. Dice, ¿qué diámetro tendrá un tubo de vidrio para que el ascenso debido a la capilaridad del agua a 20 grados no supere 0,9 milímetros? Bien, voy a borrar esta parte acá. Vamos a dibujar un tubito. Pues el agua, ¿no? Bien, entonces, tenemos el tubo que está sumergido y nos pide calcular, pues, el diámetro acá. Entonces, el diámetro acá, ¿no? Que es igual a 2 veces el radio, ¿saben, no? Entonces, nos pide el diámetro del tubo debido a la capilaridad, ¿no? Para que no supere 0,9 milímetros. O sea, la altura tiene que ser 0,9. Entonces, aquí vamos a ponerlo más o menos por la altura del agua que se va a formar, ¿no? Entonces, en ese punto más o menos, tenemos la curva del agua que se forma en el tubito. Y, bueno, la altura, ¿no? La altura que va a agarrar esto, la altura H. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Aquí, ¿cuáles van a ser las presiones que van a estar sometido el tubito y el agua, ¿no? Aquí va a haber una presión, ¿no? Que va a originar esta concavidad. Luego tenemos que tomar en cuenta el peso, ¿no? Del tubo. Y también hay que tomar en cuenta la fuerza que aparece en la periferia del tubo. Tenemos la contrapresión, tenemos el peso y tenemos aquí una fuerza que aparece en la contrapresión, ¿no? En la superficie del tubo, que aparece aquí y aparece acá. En realidad es una, ¿no? Pero bueno, aparece en todos lados. Es una fuerza de superficie. Entonces, hay dos formas de resolver este problema, ¿no? Hay dos maneras. Entonces, tenemos el tubo que está sumergido sobre agua,
¿no? Y debido a que está sumergido, va a aparecer una concavidad a una altura de 0,9 milímetros, de acuerdo a lo que, ¿sabes? ¿Y qué nos pide encontrar? Pues el diámetro. Nos pide encontrar el diámetro de, el diámetro del tubito, ¿no? Para responder este problema acá, tenemos que entender el concepto de capilaridad, ¿no? Aquí esta contrapresión se forma a una fórmula que es la fórmula de la Laplace. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que la contrapresión es igual a la tensión superficial en el líquido multiplicado por 1 dividido entre el radio de curvatura 1 más el radio de curvatura 2 que se forma en la concavidad y en la parte cóncava. En este caso, siempre para un tubo de capilaridad, ya, R1 va a ser igual a R2. Y esto va a ser igual. Es esférica, ¿no? Porque es esférica. En este caso acá, fíjense que el tubo, como es esférico, pues aquí se va a formar una curva radio igual, ¿no ves? Por concepto de circunferencia. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar tensión superficial 1R más 1R. O sea que la Laplace, ¿no? De la ecuación de Laplace queda que esta contrapresión de acá es igual a 2 veces la tensión superficial dividido entre el radio del tubo, ¿no? Contrapresión que va a aparecer acá y que va a originar que se aparezca esta concavidad aquí, ¿no? Luego, ¿qué más hay que analizar? En este caso, ustedes pueden ver que como en estos puntos de acá, la presión pues, es la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿no? Y si quieren la presión en este punto de acá, por ejemplo, no en el punto, en este punto de acá, ¿no? Vamos a llamarla P sub C. Tendríamos que la presión P sub C va a ser igual a la presión atmosférica. Y bueno, como está subiendo, ¿no? Está subiendo el material, va a ser menos el peso específico por la, ¿no? Sería en esta parte. O también se puede poner como P sub C igual a la presión atmosférica. Menos este delta de presiones, ¿no? O sea, el eficiencia de presiones que va a haber en este punto y en este punto, pues va a ser este delta de presiones, ¿no ves? Tiene que haber esa diferencia de presiones, no va a haber una tensión, ¿no ves? Entonces, tiene que haber una diferencia de tensiones. Entonces, igualamos estos dos puntos acá y va a quedar menos el peso específico por la altura igual a la presión atmosférica menos el delta de presiones, ¿cómo va a quedar? Va a quedar tau sobre R. Se va esto acá y se va esto acá. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar específico por H, 2 sobre R. ¿Y qué queremos saber? Queremos saber el radio. Entonces, el radio del tubito va a ser 2 tau dividido entre P específico por... Y ya estuvo. Hemos encontrado la fórmula, ¿no? La fórmula que va a demostrar que esto de acá es que nos va a dar, perdón, el diámetro del tubo, ¿no? Otra forma de encontrarla sencillamente, ¿no? Es aplicando una sumatoria de fuerzas verticales y le igualamos a cero. Y sencillamente, ¿qué va a quedar? Va a quedar menos W, menos el peso del líquido, más la fuerza, ¿no? Más esta fuerza que aparece acá por el seno de teta. Esto es igual a cero, ¿no es? Supongamos que este teta de acá es 90 grados, entonces como es 90 grados, esto va a quedar 1. Entonces va a quedar que la fuerza es igual al peso. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza es igual a la tensión superficial por un delta de L, ¿no es? O sea, el perímetro. Y esto es igual a la gravedad. Entonces, va a quedar tau, que es la tensión superficial, por delta L, que es el perímetro. Y el perímetro es 2 pi R, ¿no es? Y esto es igual a la masa, ¿cómo se puede colocar? Se puede colocar como la densidad por el volumen, ¿no es? Densidad por gravedad. Entonces aquí va a quedar 2 pi por tau por R igual a densidad por gravedad, lo juntamos, y el volumen se puede colocar como el área por la altura, ¿no es? Área por altura, donde el área la circunferencia pues va a ser pi r al cuadrado. Entonces va a ser pi r al cuadrado por h, ¿no? Esto es el volumen. Entonces fíjense que acá se va el pi, se va pi,
aquí va a quedar, bueno, aquí lo puse con mayúscula. Okay, claro. Aquí va a quedar, R se va, aquí va a quedar solo 1. Y sencillamente aquí, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 2 tau, densidad por ABA específico, RH, ¿no? Entonces, R, ¿a qué es igual? 2 tau dividido entre P específico H. Y fíjense que es la misma fórmula, ¿no? Podemos llegar tanto por una sumatoria de fuerzas o por medio de la ecuación de Laplace, cualquiera de las dos, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí el seno de tau, o sea, perdón, el seno de teta no fuera 1, sino, por ejemplo, les da tau de teta igual a 4, pues sencillamente lo colocan aquí, ¿no ves? Colocarían ustedes aquí seno de teta, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Es otra forma de hacerlo, ¿no? Ya sea por la ecuación de Laplace o por medio de una sumatoria de fuerzas. Y bueno, ya podemos resolverlo, ¿no? R a la 2. La tensión superficial, habíamos dicho que es 0,00742. Esto es dato, tiene que ser dato. Entre el peso específico. El peso específico en este... para este caso, vamos a colocarlo en kilogramos. Aquí no son kilogramos fuerza metro, ¿no ves? O sea, kilogramos fuerza metro. Entonces, el peso específico tiene que estar igual en kilogramos fuerza metro. 298,3. Para 20 grados, para 20 grados es este valor, ¿ya? 998,3 kilogramos fuerza metro cuadrado, cúbico, ¿no? Para 20 grados, ¿no? Para 20 grados. Entonces aquí, ¿cómo va a quedar? Kilogramos fuerza metro cúbico H, ¿no ves? Que vale 0,09. 0,9 por 10 a la menos 3 metro, ¿no? Entonces fíjense aquí que se va kilogramos fuerza, se da kilogramos fuerza. Y aquí va a quedar metro, se va con este metro y con este va a quedar, perdón, 1. Va a quedar 1, ¿no? Va a quedar 1. Entonces aquí fíjense que finalmente les va a salir que el radio es igual a 16,5, algo por ahí, ¿no? Entonces el diámetro va a salir 33 metros más o menos, 33 metros más o menos, ¿no? O sea, el doble de radio. De esa manera encuentran cuánto es el tubo, ¿no? El diámetro del tubo para encontrar esta altura, ¿no? Y sencillamente pueden con demostración de las fórmulas, cómo es que lo hacen, o directamente la fórmula, ¿no? Esta fórmula de acá o esta fórmula de acá es la misma, ¿no? No varía nada. Entonces pueden hacerlo plazo por una sumatoria de fuerzas y le va a salir lo mismo, ¿no? Van a encontrar cuánto es el diámetro del tubo. ¿Ven? Hasta acá. Por ahora todo claro. Bien. Bueno, lo dos siguiente que vamos a hacer es fuera sobre superficies planas. Ya entramos a otro tema. Estos dos dibujitos de acá. Esta es la 5. Esta es la 6. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la número 5. Nos pide calcular la fuerza hidrostática horizontal y nos pide calcular el punto de aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es encontrar cuál es la fórmula que vamos a ocupar siempre. La fórmula es F es igual por el área de la compuerta multiplicado por H, ¿no? H es la distancia que hay entre la superficie al centro geométrico de la compuerta. Y pueden ponerlo de otra manera. Pueden ponerlo como igual al peso específico por la altura
por ISG por el seno de teta. Yo en lo particular uso esta de acá, ya, uso más esa de ahí. Ahorita van a ver por qué. Primero que todo, colocamos nuestra coordenada, ¿no? Va a estar en este lado, ¿no? Va a estar en este lado. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta Y y queremos encontrar primero el peso específico. Sabemos que es la densidad por la gravedad, ¿no ves? En este caso nos da la densidad relativa. Entonces, la densidad del fluido va a ser la densidad relativa por la densidad del agua, ¿no ves? Por la gravedad, ¿no? ¿Cuánto es la densidad relativa? 0,8. La densidad del agua dijimos que era 1000, ¿no ves? ¿Y cuánto es la gravedad? 9,81. Entonces, el peso específico es 7,848 newton metro cúbico, ¿no? Ya tenemos el peso específico. ¿Qué falta? El área para esta compuerta triangular, sabemos que es base por altura, ¿no es? O sea, 4 por 3 dividido. O sea, 6, ¿no? 6 metros cuadrados. ¿Qué más? Ya tenemos esto acá. Seno de teta. ¿Cuánto va a ser teta? Va a ser 45. Entonces, seno de teta es igual a raíz de 2 dividido entre 2. ¿Y qué nos faltaría? Faltaría este ISG. Entonces, ese ISG no es más que la distancia que hay entre... ¿Qué hay? Entre la superficie al centro geométrico de la... El centro geométrico está acá. Entonces, más o menos sería esto de acá. ¿No ves? Esto es ISG. ¿Ya? Esto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Primero, sabemos que esto acá vale 2 metros, ¿no ves? Que esto acá vale 45 grados. Entonces, podemos encontrar cuánto va a ser esta distancia de acá, ¿no ves? Esta distancia de acá, ¿no? Hasta acá, va a ser sencillamente 2, bueno, sí, también, 2 sobre seno de teta. O sea, seno de 45, ¿no? Más esta parte de acá. Más esta parte de acá. ¿No ves? Y esa parte de aquí, fíjense, si todo esto es 3, sabemos que el centro geométrico del triángulo está a un tercio de su altura. Y su altura es 3, ¿no ves? O sea, esta parte de acá es un... de su altura, ¿no es? Del triángulo. Y su altura es 3, bueno, entonces va a ser un tercio de 3. Entonces, finalmente, esto de acá les va a salir 3,828 metros. Y listo. Finalmente, la fuerza no es más que 7,800 multiplicado por 6 por raíz de 2 dividido entre 2 por 3,83. Fuerza es igual a 127,46 kilonewton. Listo, ya sabemos cuánto es la fuerza. Ahora, ¿qué faltará encontrar? Faltará encontrar su punto de aplicación, ¿no? ¿Dónde va a estar aplicada? Entonces, su punto de aplicación es YR igual a YSG más la inercia dividido entre el peso por ISG. Entonces, ISG está hasta este puntito, ¿no? Hasta acá. Y YR está un poquito más abajo, ¿no? Está un poquito más abajo. Está acá, ¿no? Está un poquito más abajo. Todo esto es YR, ¿no? Entonces, pues es ISG, ¿no ves? Y esta pequeña partecita de acá no es más que la inercia dividido entre por ISG, ¿no es?
Por eso Y es igual a ¿cuánto? Y ese G, o sea, toda esta parte de verde, toda esta parte verde, más esta partecita de acá, que es entre el área por ISG, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ISG? Es 3,28 más la inercia. En el caso de un triángulo, su inercia es igual a, por la altura, al cubo dividido entre 36, ¿ya? Entonces, en este caso, la base es 4. 3 al cubo dividido entre 36, todo esto dividido entre el área que vale 6, por 32,8. Entonces, YR le va a salir un poquito más abajo y le va a salir 3,96. Y ya estuvo. Encontramos su punto de aplicación y encontramos la fuerza a la que está sometida en este caso. Bien, este sería el número 5, ¿ya? ¿Veis? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esta parte acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero que todo, colocamos nuestras coordenadas, ¿no? Nuestras coordenadas. Lo colocamos paralelas casi siempre a la compuerta, ¿no? Colocamos de esta manera. Aquí, ¿no? Y aquí va a ser cualquiera X. Entonces, aquí tenemos Y, ¿no? ¿Qué queremos encontrar? Primero que todo, encontrar geométrico, ¿no? En este caso acá, bueno, es una compuerta rectangular, ¿no? Una compuerta rectangular. Entonces va a estar más o menos aquí. Su centro geométrico, ¿no? O sea, de acá hasta acá va a ser YCG, ¿no? YCG. Entonces, empecemos, ¿no ves? Primero que hay que hacer, bueno, sabemos que la fuerza que es igual específico por el área, por el seno de 40, por el seno de teta, por el, ¿qué más era? ISG, por ISG, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto es el peso específico? El peso específico, bueno, 9810, colocamos newton metro cúbico. Luego el área, como una compuerta rectangular, entonces vamos a colocar aquí. Bien, entonces la compuerta rectangular, bueno, el ancho, ¿ves? El ancho nos dice que es 1,2 metros. ¿Qué nos faltaría encontrar esta parte de acá? Si esto de acá es 1,5. Entonces, esta parte de acá, pues obviamente va a ser 1,5 por el seno de 45, ¿no ves? Perdón, 1,5 dividido entre el seno de 45, ¿no? Esta parte acá, ¿no ves? Esta parte va a ser 1,5 dividido entre el seno de 45, ¿no ves? Esta parte acá. Entonces, su área, ¿cuánto va a ser? 1,2 multiplicado por esto de acá, les va a salir 2,121. Entonces, su área es igual a 2,546 metros cuadrados. ¿Eh? Ya tenemos su peso específico, ya tenemos su área. ¿Qué nos falta encontrar? El seno de teta. Ya sabemos que seno 45 es igual a la raíz de 2 sobre 2. Y nos faltará encontrar finalmente su YSG. Entonces, colocamos aquí. Que es igual a, sabemos que todo esto de acá es, dijimos que era 1,5 dividido 5, ¿no? O en otras palabras, era igual a 2,121. Entonces, esta parte de acá es igual a 2,121. Entonces, ¿qué no? Pero no nos interesa todo completo. Sabemos que en el rectángulo, su centro de gravedad, pues está aquí, ¿no? ¿Ves? Está exactamente en la mitad de esto. O sea, es 2,1 dividido entre 2, ¿no ves? Entonces, esta parte de acá sería 2,121 dividido entre 2, ¿no ves? O sea, 1,06 aproximadamente, ¿no? 0,6. Entonces, esa parte es 1,
solo 6,1 me sale a mí, ¿ya? Más esta parte de acá, pues no es, más esta parte de acá. Más esta parte de acá, pues no es. Y ese es cuánto es lo verde. Lo amarillo más lo rojo, ¿no ves? Amarilla, esta parte amarilla, sencillamente, fíjense que en este caso sería 1,5 entre el seno de teta, ¿no? Nada más, esa parte amarilla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo que nos interesa acá, ¿no ves? Es esta parte de acá, o sea, esa parte de ahí, de acá, es esta parte de acá, pues, ¿no? Esa parte de acá, 1,5, entonces este ángulo de 45, pues, es este ángulo de 45, ¿no? Hay una simetría, o sea, aquí es 45, aquí también va a ser 45, y va a ser, pues, ¿no es? Va a ser lo mismo acá. Por lo tanto, pues, esta parte de acá, pues, va a ser 1,5 dividido entre seno de teta, ¿no? 1,5 dividido entre el seno de 45. Finalmente, entonces, ISG va a ser 1,5 dividido entre el seno de 45 más la parte roja, que es 1,061. Y esto de acá sale 3,182 metros. Listo, entonces, la fuerza, ¿cuánto va a ser? Va a ser el peso específico. Por el área, 2,546 seno de teta raíz de 2 sobre 2 por ISG, 3,182. Entonces la fuerza les va a salir 56,197 newtons. Bien, ya sabemos cuánto es la fuerza, que nos falta encontrar su punto de aplicación, ¿no ves? YR es igual a ISG más la inercia dividido entre el área por ISG. Para un rectángulo, ¿no? De ancho B y altura H, la inercia va a ser por la altura al cubo, dividido entre 2. ¿Bien? Entonces aquí, ¿cuánto va a quedar? Vale, 3,182 más la inercia. ¿Cuánto vale la base acá? 1,2, ¿no es? 2 por la altura, o sea, 2,12, ¿no? Dividido entre 2. Y todo esto dividido entre su área, 2,546 por ISG, 3,2. Finalmente, YR es igual a 3,3. O sea, la distancia que hay entre esto hasta un poquito abajo, pues esto es YR, ¿no es? Esto es YR, ¿no es? Donde, bueno, ya sabemos que esto de acá, todo esto de acá, es este YSG, ¿no es? Esta parte de acá y esta parte de acá, pues es la inercia dividido entre el área por YSG, ¿no? Esa sería esta parte singa de acá, ¿ya? Una vez ya encontrado cuánto es este, su punto de aplicación, la fuerza, y la, bueno, todo básicamente, ¿qué nos pide el problema? Encontrar una fuerza vertical tal que la compuerta se mantenga estable, ¿ya? O sea, tiene que mantenerse estable, o sea, no tiene que abrirse, ¿no? La cual va al punto B, va a girar, o sea, aquí va a girar, aquí se va a abrir, ¿no? O sea, aquí entonces está empotrada, ¿no es? Aquí está empotrada y aquí se va a abrir. ¿Qué hacemos nosotros? Dibujamos la compuerta, ¿no es? Y aquí va a ser el punto A, el punto de apoyo, aquí va a ser el punto móvil, ¿no? Donde se va a mover, ¿no? ¿Qué más vamos a dibujar? El peso, ¿no? Nos da un peso a la compuerta, entonces el peso de la compuerta, que vale 20, ¿no? 20 kN.
Y sabemos que la distancia que hay entre eso y el peso, saben que el peso siempre está en el centro geométrico, ¿no ves? O sea, está a 1,01, ¿no? 1,061, ¿no? Está, o sea, esta parte rojita, ¿no ves? 1,061. ¿No ves? Y bueno, nos pide una fuerza que está aplicada, ¿no? Entonces esta fuerza va a estar igual geométrico, ¿no? Va a estar igual acá. Esta fuerza B que no sabemos cuánto vale, ¿no? Pero está a la misma distancia del punto A, ¿no? Está, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el problema. ¿Y qué más nos falta? Nos falta una fuerza más, que es esta fuerza que acabamos de encontrar, esta fuerza de 56. Y esa fuerza de 56 está más abajo, ¿no ves? Está un poquito más abajo, está aquí, ¿no? Y vale 56,2, vamos a marcarle. ¿Y qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar la distancia que hay de acá hasta esta fuerza, ¿no ves? R es la distancia que hay desde este punto hasta acá, ¿no ves? Y R es igual a 3,3, ¿no ves? Es la distancia que hay. Pero en realidad no nos interesa esta parte de acá. Esto acá no nos interesa, ¿no? Solo nos interesa a partir del punto A. Entonces, esta distancia de acá, esta distancia D, esa distancia D va a ser igual a YR menos esta parte de acá. Y esta parte de acá, pues, no es más que 1,5 dividido entre el seno de... O sea, 3,3 menos 1,5 dividido entre el seno de 45. Y esto acá, 1,179. Entonces, D es igual a, bueno, 1,8, ¿no? 1,8 metros, ¿no? Que sería la distancia del punto A hasta el punto, hasta este punto, ¿no? Que es donde se aplica la fuerza, esta fuerza acá. Entonces, acá, y sencillamente podemos resolverlo de dos maneras, haciendo una sumatoria de fuerzas verticales o haciendo momento. Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, en este hay un punto de apoyo. O sea, es un punto de apoyo. Entonces aquí, en ese punto, va a haber una fuerza. ¿Por qué? Porque es un punto de apoyo, ¿no ves? Entonces, como apoyo, obviamente, ahí va a haber una reacción. Entonces, no podemos hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque habrían dos incógnitas. Lo mejor sería hacer una sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos en el punto A, en sentido antihorario, le igualamos a cero. ¿Qué tendríamos? Tenemos sobre esta compuerta tendríamos perdón, 56 con multiplicado por 1,8, esto está en sentido antihorario, ¿no? Eso sea positivo, menos 20 por el coseno de 45, ¿no? Por el coseno de 45, está aquí es teta, ¿no? Aquí es teta. Se va a hacer, perdón, ahí no es teta. Es acá. Ahí es teta. Entonces ahí va a ser teta coseno de 45. Ahí. Está bien, sí, ahí. Esto ya. Por la distancia que sería 1,061, ¿no? Sentido, lo mismo, ¿no ves? Antihorario. Menos B, lo mismo, ¿no ves? B por el coseno de 45. Por la misma distancia, 1,061. Y lo igualamos a 0, ¿no ves? Y finalmente, B de acá le va a salir aproximadamente 69. Y esa es la respuesta. Bien, se necesita una fuerza vertical de 69 kN para mantener la compuerta estable sin que se mueva, o sea, sin que haya movimiento y se... Eso entonces sería básicamente todo sobre fuerzas sobre superficies planas. ¿Tiene alguna pregunta, chicos? ¿Duda? Ese seno de esta raíz de 2 dividido entre 2, ¿cómo lo sacaste? Tengo una identidad. O sea, para 45 grados, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Nada más. No hay que. Bien. Lo dejo ahí un rato. Las demás.
Ya, seamos chicos. Ahora entramos a lo que es fuera sobre superficies curvas. 7 y el 8, 7, 8 y 9, es fuera sobre superficies curvas. Y no voy a mentirles. Estuvieron difíciles. Pero se puede resolver, ¿no? Pero estuvieron difíciles. Sobre todo el 9, el 9 está complicadito. Pero vamos a hacerlo, ¿ya? El 7, ¿qué dice? Determinar la fuerza horizontal y vertical, ¿no? Sobre el cilindro, ¿bien? Aquí, pues en este caso, sobre superficies curvas, tenemos tanto una fuerza horizontal como una fuerza vertical, ¿ya? O sea, en una fuerza sobre superficie plana solo teníamos una fuerza horizontal, podemos calcularla. Pero en este caso, cuando es curva, tenemos una fuerza también vertical. Y esa fuerza vertical es igual al volumen desplazado, ¿ya? Y eso es el tema, ¿no? Vamos a hacerlo. Bien, ¿cómo sería el caso? No, primero vamos a encontrar la fuerza sobre horizontales, ¿ya? Eso es lo más grandecito. Ya, aquí. ¿Dónde va el...? Ya. El punto es lo siguiente. Hay que dividir la circunferencia. La dividimos así. ¿Ya? Que son los puntos de contacto. Fíjense, ¿no? En este punto hay contacto, en este punto también hay contacto. Entonces la dividimos. Bien. Una vez que dividimos, tenemos que encontrar una fuerza horizontal, esta parte de acá, de esta parte de acá, ¿ya? Entonces, esa fuerza horizontal está aplicada, ¿ya? Sobre esta cara de cuerpo. Y hay otra fuerza que sería la fuerza aplicada en esta parte de abajito. En esta parte de abajito no va en ese sentido, sino que va en este sentido de acá, debido al punto de apoyo, ¿ya? Debido al... No va aplicada aquí, sino que va aplicada en sentido contrario. ¿Por qué? Por el punto de apoyo. Fíjense que después del punto de apoyo se pone, ¿no? Se tiene a ese punto. Entonces, ya saben, tenemos que encontrar una fuerza aquí, ¿no? En el punto, de este punto hasta acá, todo esto. Y en este punto de acá, ¿no? En la parte de abajo. ¿Cómo sería entonces? A ver. Este es el centro. Aquí nos dice que R es igual a 0,9, ¿no es? Primero podemos encontrar esta parte de acá, ¿no es? Esta parte de acá, fíjense que si esto acá es cuadrados, aquí esta parte de acá pueden ponerla como 0,9, que sería la hipotenusa, por el seno de 45. No, o sea, este 45 grado acá se coloca aquí, ¿no es? Entonces, ese punto de contacto está aquí, entonces esta pequeña parte de acá es 0,9 por el seno de 45, ¿ya? Que nos va a salir 0,636. Entonces esta parte de acá. Vamos a ponerlo así. Ahí. Ahí. Y ahí, ¿no es? Ahí vamos a hacerlo bonito. Ya, ok. Perfecto. Entonces, ya saben, ¿no? Esta parte, o sea, el radio multiplicado por el seno de 45, o sea, esta parte de acá. Y eso le va a salir 0,63. Aquí lo mismo, ¿no es? Entonces, toda esta parte de acá, toda esta parte, pues sencillamente va a ser la suma de esto más esto, ¿no ves? Y eso le va a salir 1,273. ¿Ya? 1,273. Aquí también, bueno, aquí como es, aquí también le va a salir lo mismo, ¿ya? Por simetría le sale lo mismo. Aquí le va a quedar 0,60,
63.6 y aquí 0.636. Entonces, si el radio es 0.9, o sea, la distancia que hay de acá hasta acá es 0.9, entonces esta parte de acá obviamente va a ser 0.9 menos 0.636, ¿no ves? ¿No ves? Entonces, esta pequeña partecita de aquí les va a salir 6. 0,2635. 0,2735. Y aquí abajito también le sale lo mismo, ¿no? Por simetría. Entonces, ya tenemos, bueno, básicamente todo, ¿no? Del triángulo, ¿no? Si aquí hay 1,2 metros, pues de acá sería 1,2 metros, ¿no? 1,2 metros más esto de acá, ¿no es? Entonces aquí, ¿cuánto sería? 1,2 más 0,36, ¿no es? O sea, 1,836. ¿No es? Entonces, bien, podemos encontrar tranquilamente la horizontal 1. Colocamos aquí, fuerzas horizontales. Entonces, las fuerzas horizontales, en este caso, ¿no? Para esta parte de acá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y tendríamos, en este caso, bueno, un metro, ¿no? Que sería el ancho, ¿no? No dice, creo. No dice, bueno. Un metro, pues, sería la longitud del cilindro, ¿no? O sea, la longitud del cilindro, ¿no? Esto acá sería, ¿no? Un metro, ¿no? O sea, esa longitud acá. Que como no dice, vamos a suponer que es uno. Acá, esta parte de acá, pues va a ser 0,636 más 0,63 más esta parte de acá, ¿no? Entonces sería, ¿dónde está? Sería 0,636. Más 0,636 más 0,26 26,35, ¿no? O sea, esto acá, ¿no? Esto acá, todo esto acá, ¿eh? Entonces, bueno, esto acá le va a salir 1,536, ¿no? Bien, sabemos entonces que la fuerza horizontal 1, aquí es igual al peso específico por la altura, ¿eh? Por el seno de teta, ¿no? En este caso no hace falta que coloquemos el seno de teta, ¿no? Porque estamos, por eso una superficie curva, o sea, aquí no vamos a colocar esto. Bien, entonces, el peso específico del agua vamos a colocarlo en kilogramos fuerza, ¿ya? Peso específico, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. ¿Qué va a ser? 1000 por el área, un metro por 1,536, ¿no? Multiplicado por ISG. ¿Cuánto sería ISG? Sería esto de acá, ¿no? 1,2 más la mitad de esto acá, ¿no ves? La mitad de esto. Y esto de acá, vale 1,536. Entonces, 1,56 dividido entre 2, ¿no ves? Entre 2. O sea, esta parte de acá, ¿no ves? Eso de acá, como bueno, visto desde una vista horizontal, es un rectángulo, ¿no ves? Entonces, como estamos viéndolo de manera horizontal, tenemos un rectángulo en la cual esa parte ahí va a ser 1,536 dividido entre 2. Entonces la fuerza horizontal número 1, FH1, le va a salir 3,022,85 kilogramos fuerza. Muy bien. Toda la fuerza horizontal, ¿no? Despreciando esta parte de arriba, obviamente, porque aquí no va a haber una fuerza horizontal, ¿no? ¿Ves? En cambio, a partir de acá, hacia abajo, sí hay, ¿no?
Bien, tenemos la fuerza horizontal 1, pero como les dije, a partir del punto de apoyo, pues en esta parte de acá abajo, aparece otra fuerza, que es una fuerza de oposición, una fuerza que se opone a esta fuerza, no debido al apoyo, debido al apoyo en el punto B. Entonces, esa parte singa de ahí tenemos que calcularla también, la fuerza horizontal. Entonces, esa fuerza horizontal, número 2 vamos a llamarla, va a ser lo mismo, ¿no ves? El peso específico por la altura por ISG. Dijimos que la longitud largo es un metro nomás, porque no nos dice el problema. Y esta parte de acá, pues obviamente va a ser esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿no ves? O sea, 0,2635. Entonces, la fuerza horizontal número 2 va a ser igual al peso específico, 1000, área, 1 por 0,2635 por ISG. ¿Cuánto sería ISG? Va a 2, ¿no? 1,2 más esta parte de acá, más esto, más esto, más la distancia que de acá hacia aquí, ¿no es? Hacia acá, ¿no es? O sea, 1,2, que sería hasta acá, más parte de acá, que sería 0,2636. Dos veces 0,636. Más, bueno, vamos a hacerlo bajito. No va a entrar ahí. 1000, el área, 1 por 0,2635 ISG. ¿Cuánto sería entonces? 1,2 más 0,636 más 636 más 0,2635 dividido entre 2. Entonces, la fuerza horizontal número 2 es igual a 687,5 kilogramos fuerzas. Muy bien. Entonces, la fuerza neta, ¿no? Como les dije, ¿no? Ule. Ya. Ya, entonces, la fuerza neta, ¿no? Aquí tenemos una fuerza, ¿no? Dirigida a esto. Aquí tenemos una fuerza H1. Y aquí, obviamente, como les dije, tenemos otra fuerza, ¿no es? A este punto de apoyo, FH2. Entonces, la fuerza neta, pues va a ser esto de acá, ¿no es? Fuerza neta, bueno, la fuerza horizontal final es igual a FH1 menos FH. Y esto acá le va a salir 2.335,39. Bien, ya encontramos la fuerza horizontal. Nos falta encontrar la fuerza vertical. La fuerza vertical, ¿no? La fuerza vertical no es más que el volumen desalojado. El volumen desalojado por el cilindro. Va a ser lo siguiente. Le damos la esferita, ¿no? Aquí, este punto de acá, hasta este punto de acá, trazamos una línea. Hasta aquí, más o menos, hasta este punto B. Aquí trazamos otra línea. Aquí trazamos otra línea. Ya. Tenemos entonces, de acá,
primera parte, ¿no? Aquí tenemos un área que calcular. Aquí tenemos otra área que calcular. Y finalmente, la parte de arriba, tenemos otra área que calcular. En total tenemos tres volúmenes, ¿no? Como se dan cuenta, tenemos tres volúmenes. Sería el volumen de esta parte de acá, el volumen de esta parte. De esta parte acá. Esta parte acá pues no es necesaria porque a partir de este punto no hay ningún tipo de fuerza que se ejecute sobre el cilindro. Entonces, empezando por la parte amarilla. La parte amarilla, fíjense que no es más que la mitad de una circunferencia, ¿no es? O sea, 4 tercios, bueno, por 0,9, o sea, el radio, ¿no es? Al cuadrado por la longitud, ¿no es? Le va a salir 1,72. Bien, vamos con el triángulo. El triángulo, ¿cuánto sería? Volumen 2. Esta parte de acá es 0,636 más 0,636, o sea, 1,273, ¿no es? Y esta parte de acá, esta de acá, es 1,273. Exactamente, lo mismo. 1,273 por 1. Va a salir, a ver, 1,62. Entonces, el volumen 3, perdón, este de acá es este de acá. Acá es este de acá. Y bueno, finalmente quedaría este acá, ¿no es? Ese volumen 3 va a ser igual a 1,73 multiplicado, como es un rectángulo, ¿no? Fíjense, es un rectángulo. Esto vale 1,23. Y esta parte de acá arriba, esta parte de acá, 0,2635. Perdón. Aquí es dividido entre 2, pues no ves, aquí es dividido entre 2. No, aquí volumen 2. Aquí, vamos a hacerlo con rojito. Aquí, ahora sí. Ya. Entonces, esta parte de acá, el volumen 2, tendríamos 1,273, o sea, base por altura, ¿no es? Dividido entre 2, multiplicado por 1, ¿no es? Que sería 0,81. Ahora sí. Y finalmente, el volumen de acá arriba, el volumen 3, ¿qué va a ser? Va a ser esta parte, es 1,273. Y la parte de arriba no es esta parte acá, sino la parte de arriba es todo lo que está desalojado. O sea, la parte de acá sí también, pero también la parte de acá arriba, ¿ya? O sea, todo lo que está desalojado para arriba, o sea, 1,2, ¿bien? Multiplicado por 1, por su longitud, ¿no ves? Que sería 1,53. Listo, finalmente el volumen total, pues es la suma de estos tres, ¿no ves? Va a salir 3,613. Entonces, la fuerza vertical no es más que el volumen desalojado, o sea, el peso específico, volumen. El peso específico lo habíamos puesto en 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, y el volumen sale 3,613. Entonces, la fuerza vertical es igual a 3,613 kilogramos fuerza. Y ya manera obtenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical, ¿ya? De esta parte acá, ¿no? No se olviden, la fuerza vertical es la parte desalojada, ¿no? Es la parte desalojada hacia arriba. En cambio, la fuerza horizontal es ya desde esta parte de acá, ¿no? Esta parte hacia abajo, fuerza número 1, debido a este punto de apoyo aparece la fuerza número 2 y, bueno, sería su diferencia, ¿no? Bien.
¿Se entiende esta parte acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Si puedes volver a explicarlo, por favor. ¿Cuál? El volumen 3. Claro, el volumen 3. El volumen. Esta parte de acá. Esta parte acá. Todo esto acá es el volumen 3. Todo esto acá. Esto es el volumen 3. Es el volumen, vamos a hacerlo con verde como está acá. Esto acá es el volumen 2. Acá es el volumen 1. ¿Ya? Entonces, el volumen 3 es la mitad de la esfera, ¿no? El volumen 2 es este triangulito. Y el volumen, pues esta parte acá, ¿no? Fíjate, es 1,27 en la parte de abajo y la parte de arriba, pues, es 1,2, ¿no ves? Esa parte ahí. El volumen 2 y el volumen número 1. Y esta parte acá no se toma en cuenta, ¿no? Por lo que le dije que no va a influir en el análisis. Entonces, sería todo, solo esta parte acá. Ah, ya, sí, ahora sí, excelente. Ok. Bien. Ese sería el número 7. Vamos a hacer ahora el número 8. Y el número 8 nos pide pues la fuerza vertical. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para la fuerza horizontal, ya sabemos cómo hacerlo. La fuerza horizontal no es más que el pico por el área por YSG, ¿no ves? En esta parte de acá, pues fíjense que si lo vemos desde la vista horizontal, vamos a tener un rectángulo, ¿no ves? Aquí esto acá sería 9. Su ancho, ¿no? Que no sabemos, pero nos pide encontrar el empuje hidrostático por metro de ancho. Entonces, pues el ancho, entonces, FH, ¿cuánto va a ser? El peso específico, 9810 newton metro cuadrado, área, 9 por W, por YSG. Y YSG, pues sabemos que es la mitad de 9, ¿no? O sea, 4,5. No, o sea, esta parte de acá, 4,5, ¿no es? Que sería visto desde acá, ¿no es? Aquí, más o menos aquí, ¿no es? Entonces, colocamos FH dividido entre W, vamos a colocarlo como F minúscula H. ¿Y qué va a quedar? 9810 por 4,5 va a quedar 397,305 kN. Esa sería la fuerza horizontal. Y la fuerza vertical tenemos que integrar. La fuerza vertical era igual al peso específico por volumen desplazado. De esta parte de acá, ¿no? De toda esta parte de acá. Esta parte de acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar, ¿no es? Hay que integrar. Entonces, colocamos aquí nuestras Z. Aquí colocamos X. Y básicamente, ¿cómo sería? Tendríamos que integrar. Aquí X, ¿no? Aquí sería la parábola. Esta es la parábola Z igual a 4X cuadrados. Aquí
igual 0, y aquí sería x igual a 1,5, ¿no? Y aquí sería 9. Entonces, el área, ¿cómo sería? La fuerza vertical sería igual a el ancho por W, ¿no es? Por W, por el ancho. Entonces, quedaría fuerza vertical igual a por el área, ¿no es? Entonces, el área, ¿qué sería? Sería todo esto de acá. O sea, habría que integrar. Entonces, sería la integral desde 0 hasta 1,5. Desde 0 hasta 1,5. Desde 9 menos 4x cuadrado, ¿no? Delta x. Entonces, su área sería, bueno, integramos esta parte acá, le va a quedar 9x menos 4 tercios de desde 1,5 hasta 0, ¿no ves? Y el área le va a salir 9. 9 metros cuadrados. Entonces, la fuerza es el peso específico de 1810 por 9. O sea, FB es 88,29. Y ya estuvo. Esto sería integrando en esta partecita de acá. Y esta sería la fuerza horizontal. Ya estuvo. Si quieren saber la fuerza resultante no es más que la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Nada más. Esa sería la resultante, ¿no? En esta parte de acá. Cópienlo, voy a poner acá mi laptop. Bien. La 9 vamos a dejarla para después. Un poquito complicada. La 10. La 10 nos pide calcular la altura metacéntrica del cuerpo mostrado en la figura para la ecuación de flotación indicada. Nos pide que es estable. Entonces, colocamos. La altura metacéntrica es igual al cuerpo dividido entre el volumen desplazado menos la distancia que hay. La distancia que hay desde la altura inferior hasta arriba. No, o sea, a ver, si esto es 0,50, es esta altura de acá. Es sub 0. Entonces, ¿cuánto vale la inercia? La inercia va a ser considerando el cuadradito. O sea, esta parte y la parte de atrás. La parte de atrás que no sabemos cuánto está sumergido, ¿no? Entonces va a ser la base por la altura al cubo, dividido entre 2. Entonces, la base, perdón, al revés. En este caso, al revés. Es base al cubo. Es base al cubo dividido entre, por altura, dividido entre 2. Entonces, la base al cubo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,5 más 0,5 más 1,5, ¿no? Al cubo. Dividido entre 2 por la altura, y la altura no la conocemos, ¿no?
se va a salir todo esto acá. Entonces, la inercia sale 1,302 H. El volumen desplazado va a ser igual a 0,5, ¿no? 0,5. 0,5 por la parte de acá atrás, ¿no? Es que no sabemos cuánto vale. Por H. Por H. Y como son dos cuerpos, ¿no? Entonces tenemos esta parte de acá y esta parte de acá por 2, pues no es, por 2. Entonces, B va a ser igual a H dividido entre 2. Y L sub 0, va a ser 0,5 más 0,5 dividido entre 2. O sea, 0,5. Y finalmente, la altura metacéntrica, entonces va a ser 1,302 H dividido entre volumen desplazado, H medios, menos 0,75. Fíjense que H se va, la altura metacéntrica es igual a 1,854 metros, ¿no? ¿No? Esa sería la altura metacéntrica. Y podemos ver que en este caso sí va a ser estable, ¿no? Va a ser estable. Bien, esa sería la altura metacéntrica, ¿no? Con esas fórmulas acá en este caso, ¿no? No se olviden que siempre es pal desplazado, ¿no? O sea, esta parte de acá atrás, ¿no? Esta parte de acá atrás, eso es lo que estamos encontrando, ¿no? Esta parte de la parte de acá atrás, que no sabemos cuánto vale, se puede simplificar, digamos. Bien, y parecido va a ser la número 11, es parecida, nos pide lo mismo. Nos pide encontrar, bueno, nos pide determinar si es estable. A ver, ¿qué tenemos en este caso? Primero que todo, tenemos que encontrar cuánto va a ser la altura sumergida, o sea, esta parte de acá, vamos a llamarlo H. Esta altura de acá va a ser H. Y como, fíjense que el seno es 45 grados, entonces como el seno es 45 grados, entonces esta altura de acá va a ser la misma que la de acá. ¿No ves? Y de acuerdo a Arquímedes, ¿qué sabemos? Que el peso es desalojado, ¿no es? Entonces, estos, ¿se acuerdan de esto acá en física 2? El peso es igual al volumen desalojado. Entonces, ¿cuánto es el peso? Se lo da el problema, 4,5. ¿Cuánto es el peso específico? 9,810. ¿Y el volumen cuánto sería? ¿Cuánto sería el área? La parte de abajito. Sería un metro por H, ¿no ves? La altura por H, ¿no ves? Este sería el volumen, ¿no ves? Sería un metro acá, es un metro, y esto acá, bueno, perdón, esto acá es un metro, esto acá es H, y esto acá es H, ¿no ves? Entonces va a ser 1 por H por 2, ¿no ves? ¿Por qué por 2? Porque son dos cuerpos. Aquí tenemos un cuerpo y aquí tenemos otro cuerpo. Entonces son dos cuerpos. Multiplicado por la altura metacéntrica que está desplazada. Que en este caso sería 0,5 metros, ¿no ves? 0,5. Por 0,5. Esto de acuerdo al problema. Que aquí nos dice, tiene el centro de gravedad 0,5 metros por debajo de la superficie superior. Entonces 0,5. Entonces tiene, aquí lo multiplicamos por 0. Entonces H va a ser igual a 0,0214 metros. ¿Sí? El volumen desplazado va a ser 1,0214 al cuadrado, ¿no ves? O sea, les va a quedar, vamos a ver, por 2, ¿no? Por 2. Por 2, ¿no ves? Porque son 2. 0,0214 al cuadrado, o sea, 0,00092. Podemos encontrar la altura metacéntrica. Y la altura metacéntrica, ya sabemos cuánto es. Es la inercia, volumen desplazado,
¿No ves? La inercia, en este caso, ¿cuánto sería? Sería para rectángulo, ¿no ves? Para rectángulo acá. Se llama 0,214 por, ¿no? Por un metro, que sería toda la base, ¿no? Al cubo, dividido entre 12, dividido entre volumen desplazado, que es 0,0002, menos la longitud, ¿no ves? Que sería la altura metacéntrica, perdón, la distancia que hay entre el medio geométrico, 0,5, menos, fíjense que aquí del rectángulo tenemos esto de acá, su centro está en este punto, ¿no ves? A 2/3 de H. Entonces sería menos 2/3 de H, que vale 0,214. ¿No ves? Menos 0,0214. Entonces, finalmente, su altura metacéntrica es 1,347 metros. Esa sería su altura metacéntrica, ¿no? Y en este caso va a ser estable. No estable. De por sí nomás ya se puede ver que no es estable porque M, Nora y SG. Y bueno, como pueden observar, ¿no? Si esto es un metro y esto es 1,90, no va a ser estable. No va a ser estable. Entonces no es estable porque la altura metacéntrica va a estar muy por abajo del centro. Ya estuvo, nada más tienen que hacer, ¿no? Por aquí me igualan, en este caso, y bueno, de acá encuentran del cuerpo. Esa sería la número, perdón, sí, la número 10 y la número 11. Ahora llegamos a la número 9, que está acá. Ah, perdón, no es ahí. Está acá. Ya. Bien. Nos pide encontrar las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales, o sea, la fuerza que va a haber encima del cilindro, pasado por el cilindro. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar. Vamos a ir paso por paso. Primero tenemos que encontrar cuánto vale esto. Se puede encontrar de forma sencilla. Si esto de acá vale R, esto de acá vale la mitad de D, ¿D cuánto vale? Vale 3 quintos, ¿no ves? O sea, esto vale 0,3, entonces. 0,3, el radio 0,5. Entonces, esta parte de acá, pues sencillamente la pueden encontrar por Pitágoras, ¿no ves? Por X. Entonces, X es igual a la raíz de 0,5 al cuadrado menos 0,4 al cuadrado. O sea, es 0,3 al cuadrado. Entonces, esto acá es igual a 0,4. Entonces, X acá es igual a 0,4. X igual a 0,4. Entonces esta parte de acá es 0,1, ¿no ves? Por lógica, ¿no? Tienen que ser 0,1 esta parte de acá. No, esta parte tiene que ser 0,1. Bien, una vez que encontramos eso, vamos a encontrar el volumen en la parte superior. ¿Ya? Todo este volumen acá. Todo este volumen. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser ese volumen de ahí? Va a ser el volumen del semicírculo es igual a 1/2 de 4/3 de pi por R al cubo, ¿no es?
O sea, 2 tercios de pi. ¿Cuánto vale R? 0,5. Al cubo, ¿no ves? 0,5 al cubo. O sea, va a ser 0,26. 0,26, ¿no? ¿Bien? O sea, es el volumen del semicírculo. Ya desaparece acá. Ahora bien, podemos encontrar, también hay que encontrar, ¿no? O sea, hemos encontrado este volumen y queremos encontrar ahora este volumen de acá, del cilindro. ¿Ya? O sea, de todo esto acá. Todo esto acá. Todo eso. El volumen del cilindro, ¿no? De todo esto acá, ¿cuánto va a ser? El volumen del cilindro. Va a ser pi al cuadrado, ¿no ves? Pi al cuadrado, multiplicado por h menos esta distancia de acá, ¿no ves? H menos 0,4. O sea, pi 0,5 al cuadrado. H, ¿cuánto vale? Vale menos 0,4, 3,6. Entonces, el volumen del cilindro es igual a 2,827. Y en realidad nos interesa, no es la de la esfera ni la del cilindro completo. La que nos interesa en realidad, acá. O sea, la que está encima de la esfera. Entonces, de esta fuerza de acá, de esta parte de acá, la fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Al volumen desplazado, ¿no es? O sea, peso específico, ¿cuánto vale? Vamos a ponerle que vale 9.800. Multiplicado por, ¿cuánto va a ser este volumen de acá? Va a ser 2,827. Menos el volumen de la semiesfera, ¿no es? 0,1. Entonces, la fuerza vertical va a ser igual a 16,5 kN. Muy bien. Bien, ya tenemos esa fuerza que está debido a que está encima, ¿no? Encima del, ¿ya? Pero hay que seguir. Ahora bien, vamos a encontrar la parte que está abajito. Abajito, ¿ya? Claro. Esta parte acá. Entonces, este volumen de acá que he marcado se coloca de esta manera. Ese volumen que es tercios por esta altura de acá, 0,1 al cuadrado, perdón, por R, 0,5, menos 0,1. ¿Ya? Es fórmulas. Entonces, esto va a quedar igual a 0,0146. Pueden ponerlo de esta manera, ¿no? Si quieren, si llamamos esto Y, la fórmula va a quedar B es igual a pi tercios, Y al cuadrado, 3R menos Y. ¿Ya? Fórmula esto acá, ¿ya? De esta cocina bajito de él. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 14,6, este volumen de acá bajito, ¿ya? ¿Y qué más podemos encontrar? El volumen de la parte inferior, o sea, el volumen que nos va, en realidad el que queremos es esta parte acá. En realidad es esta parte acá. ¿Cuánto va a ser ese volumen de ahí? Va a ser el volumen de la semiesfera. Menos este volumen de acá, ¿no ves? Que vamos a llamarlo volumen 1. Menos volumen 1. O sea, 0,261
menos 0, 14, 6. Y esto acá es igual a 0,2472 metro cúbico. Entonces, el volumen que vamos a tener en cuenta, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta, va a ser, tenemos cilindro, ¿no? Tenemos esta parte de acá. Tenemos el volumen inferior. Ya, vamos a tomar en toda esta parte acá. El volumen rojo más el verde más el azul. Entonces, el volumen rojo más el volumen verde más el volumen azul. El volumen rojo, ¿cuánto? 2,87 menos 0,26 menos 0,26 1, 2,566 más el volumen verde del semicírculo 0,61 más 0,2472. Entonces, ¿cuánto va a ser? Más 0,2472. 3,074 metros cúbicos. Va a ser todo este volumen acá, ¿no ves? El volumen rojo más el volumen azul más el volumen verde. O sea, todo este volumen de acá, que, ¿no ves? Todo eso ahí va a ser el volumen. Pero hay que restarle lo que está abierto. Lo que está abierto. Aquí tenemos una abertura, metro D. Entonces, esa abertura de acá, esta abertura de acá, va a crear otro cilindro, ¿no? Aquí. Entonces, ese volumen 2, vamos a llamarlo, volumen de D, va a ser igual a del cilindro pi por E, pi D al cuadrado, H, ¿no es? O sea, va a ser pi por 0,3 al cuadrado, por 4, ¿no? Pi cuartos, 0,6 al cuadrado por 4. Entonces el volumen del cilindro de este es igual a 1,131 metros cúbicos. Entonces, finalmente, que nos interesa el volumen total, vamos a llevarlo, volumen total, no, volumen final, va a ser este volumen de acá que hemos encontrado menos este del cilindro. O sea, aquí nos va a quedar entonces finalmente. Si sumamos esto y le restamos lo del cilindro, finalmente nos quedaría esta parte acá, ¿no? Muy bien. Entonces, el volumen final va a ser el volumen, este volumen B, menos el volumen D, ¿no es? Y esto acá, ¿qué es igual? 3,0742 menos 1,131. Entonces, el volumen va a ser 1,943. Metros cúbicos. Bien, entonces primero encontramos la fuerza vertical de la parte superior, ¿no es? La parte superior, ¿no? Y esa sería la fuerza, el volumen desplazado, ¿no? El volumen desplazado. Pero debido a que abajo hay una abertura, aquí va a haber una contraposición de la fuerza, ¿no? O sea, se van a contraponer. Encontrar, obviamente, ese volumen que se va a contraponer. Entonces, tenemos el rojo. Básicamente, ¿cómo quedaría en pocas palabras? Quedaría el volumen final, aquí es volumen rojo, todo el volumen rojo, ¿no? Todo el volumen rojo, menos el volumen amarillo, ¿no? El volumen amarillo, ¿no? Sería el volumen rojo menos el volumen amarillo. O sea, quedaría esta partecita acá, ¿no? Más o menos, un poquito. Entonces, ¿cómo sería entonces? Finalmente, esta fuerza de contraposición, esta fuerza acá sería
9.800 por el volumen amarillo, 1,943. Y esta fuerza de acá les va a dar 19,06. Y esta es la fuerza que se opone, ¿no ves? Que se opone. Entonces, finalmente, la fuerza neta vertical, la fuerza vertical neta, va a ser igual a esto de acá, 0,165, menos 19,06. O sea, le va a quedar 6,101. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, esa fuerza vertical, ¿no es? Esa sería la fuerza vertical. En pocas palabras, tenemos el volumen final que hemos encontrado, que serían estos volúmenes amarillos, menos el volumen en rojo, ¿no? Lo que quede ese en realidad va a ser la fuerza que realmente estamos aplicando, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Como le dije en el anterior, esto debido a estos soportes, ¿no? Aquí se está apoyando, entonces aquí tenemos que restarle, porque esta parte acá no va a aportar nada, no va a aportar nada. Entonces, eso es lo que estamos restándole esa parte de ahí, ¿no? Y bueno, finalmente eso quedaría, ¿no? Si quieren verlo de esa manera, ¿bien? ¿Aún no puedo, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Este ha sido un poco raro. Este fue el que más me costó hacer. Bien. Lo dejo ahí para que lo copien y hacemos. Recording stopped. Y el volumen amarillo era 1,943, ¿no? O sea que el volumen nos iba a quedar 0,623. Entonces, fíjense que si ustedes multiplican F neto vertical 9.810 por esta fuerza de acá, perdón, por ese volumen de ahí, les va a leer 6,11. Les iba a quedar 6,11 kN. Fíjense que es muy parecido a esto de acá, ¿no? Los errores serán por decimales, ¿no? Pero fíjense que sale lo mismo, ¿no? En resumen, la fuerza neta, ¿qué va a ser? Va a ser el volumen amarillo multiplicado por el peso específico, ¿no? Y ya estuvo, nada más, ¿no? Si quieren verlo también de esa manera, ¿no? Pueden hacerlo así, ¿bien? Y, bueno, ya quedaría solo uno, ¿no? Quedaría el último. Sería este de acá. Bueno, en este nos pide encontrar la aceleración primero para que no tenga derrame. Para que no tenga derrame, ¿no? Tiene que estar hasta el tope, pues no es. Entonces, hasta aquí y estaría más o menos por acá. ¿No? Entonces, tendríamos el puntito
Y este acá sería el ángulo teta. Aquí estaría una fuerza, densidad por gravedad, y aquí la fuerza que sería producto de la aceleración. Y el cuerpo está acelerando, ¿no? Está acelerando en esta dirección de acá. ¿Qué? Bueno, primero, lo tengo, por favor. Ya, lo primero que hay que hacer es acordarse de la fórmula estática, ¿no? La fórmula de la estática es delta de presiones menos la densidad por la fuerza. En este caso, la fuerza sobre unidad de masa, ¿no? Fíjense que va a estar en dirección menos A y menos, ¿no ves? O sea, en menos A dirección X y menos G en dirección J, ¿no ves? Y esto que es igual a cero. Entonces, el delta de presiones es igual a la derivada de P, perdón, sí, está. Derivada de P respecto de X en vector Y, más derivada de P respecto de Y en dirección J. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Aquí va a quedar delta P delta X en dirección más delta P delta Y en dirección J. Y esto que es igual a la densidad por la fuerza, ¿no ves? O sea, va a quedar menos A en dirección Y, menos densidad por G en dirección J, ¿no ves? Entonces, ¿qué va a quedar acá? Va a quedar delta P delta X igual a delta P delta Y es igual a menos Rho por G, ¿no ves? De acuerdo a lo que hemos visto acá. Aparte, delta P, ¿no? Si hablamos de un delta de presiones, ¿es igual a qué? La derivada de P respecto de X por delta X, más la derivada de P respecto de Y por delta Y. Delta P es cero, ¿no? Porque hablamos de la superficie, entonces el delta de presiones es cero. Entonces sería, derivada de P respecto de X es igual a menos Rho por A, delta X. Delta P delta Y es igual a menos Rho por G. Rho por G, ¿no es? Rho por G. Por G delta Y. Se va Rho. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar que delta Y delta X, la derivada de Y respecto, es igual a menos A sobre G. Y esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar. Bien. Delta Y delta X, ¿se acuerdan? Delta Y, delta X, o sea, la derivada de Y respecto a X, es igual a la tangente de teta. ¿Ya? Entonces, la tangente de teta, en este caso, fíjense cuánto va a ser. Va a ser esto de acá que vale 1, ¿no ves? Y esto de acá que vale 2. Pues, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto vale tangente de teta? Es igual a 1/2, ¿no ves? Es igual a 1 dividido entre 2. Entonces, ¿qué tenemos esta fórmula de acá? Delta Y delta X es igual a 1/2 y esto es igual a menos A sobre, bueno, más, menos A no, A nomás, A dividido, ¿cuánto vale entonces G? Que es la gravedad, 9,81. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser la mitad de la gravedad, o sea, 4,905. Entonces, para que no haya derrame, tiene que ser 4,905 metros segundo cuadrado. El inciso B nos pide para que la inclinación del agua llegue hasta el punto B. Bueno, supongo que este punto de acá. Entonces, para que llegue a ese punto de ahí, más o menos aquí, tiene que ser obviamente ahí. Entonces, más o menos estaría por acá, ¿no es? Y esto de acá, obviamente, si esto es 1 más 2, 3, 3 dividido entre 12 es 1,5, ¿no ves? 1,5. Y aquí va a ser 2, ¿no ves? Y aquí va a ser teta. Entonces, tangente de teta, la 1,5 dividido entre 2, o sea, 0,75. Entonces, ¿qué más? ¿Qué hemos dicho? Derivada de Y respecto de X es igual a la aceleración dividido entre la gravedad. ¿Cuánto vale delta Y delta X? 0,75
5, esto para el B, ¿no ves? Para que haya derrame, ¿no? Para que llegue hasta, bueno, para que llegue hasta el punto B, ¿no? Obviamente, si aquí empieza a haber derrame, obviamente, si bajamos más, pues va, se va a derramar líquido, ¿no ves? Entonces sería 0,75 igual la aceleración que sería, bueno, no la conocemos, dividido entre la gravedad, 9,81. Entonces, la aceleración a 7,36 metros segundo cuadrado. ¿No? Y ya estuvo. Eso sería la aceleración. Ahora bien, para el C, ¿no? ¿Qué nos dice? Para que el volumen se haya derramado 5.000 litros. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Ya que sobre, entonces, si queremos que se derrame, bueno, ¿cuándo es el volumen inicial? El volumen inicial sería 4 por 2, 4 por 2 por 1, ¿no ves? No, 4 por 2 por 1, 4 por 2 por 1, o sea, 8 metros cúbicos. Y queremos que se derrame, final va a ser 3. Va a ser 3 metros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto de acá, obviamente, 4, obviamente, tiene que estar por aquí, ¿no es? Tiene que estar por acá. Aquí es 3, aquí es 1, ¿no es? Entonces, el volumen que va a terminar va a ser 3, y aquí va a quedar 3, ¿no ves? Volumen final, no puede ser ahí, no puede ser ahí, tiene que ser menos, ¿no ves? Si esto vale 3, está bien, porque va a ser un triángulo, ¿no ves? Va a ser 3, si esto es 3, en base, entre 2, 2 por 3, 6, 2 tiene que ser, 2, va a ser 1, está bien. Entonces, fíjense, el volumen que va a sobrar acá va a ser 3, 2 dividido entre 2, o sea, va a quedar 6 dividido entre 2, 3. 3 metros cúbicos. Entonces, la va a ser la mitad acá, la mitad, ¿no ves? O sea, va a ser aquí teta, tangente de teta, la. Aquí va a estar 1,5 dividido entre 1, ¿no ves? Teta entonces es igual a 1,5. ¿Por qué 1? Porque básicamente aquí esto vale 1, ¿no ves? 1. Sí, ya está en la mitad, ¿no? Va a estar en la mitad. Y aquí, bueno, su centro métrico que va a estar en la mitad, aquí está. Entonces, aquí va a quedar 1,5, entonces. 1,5 igual a la aceleración por la gravedad, 9,81. Entonces, la aceleración va a ser 9,81.5. Tiene que ser 14,72. Y ya estuvo. Bien. De esa manera encuentran la aceleración, ¿no? La aceleración del cuerpo para que sea 14,72, ¿no? Y sencillamente la última dice que descubra una cuarta parte, o sea, aquí tiene que estar un cuarto. Entonces aquí va a ser un cuarto, y obviamente aquí va a sobrar, si es un cuarto, 5, ¿no ves? Y hacen el análisis de la misma manera, ¿ya? Nada más varía. O sea, aquí va a ser un cuarto, aquí va a ser 3,75, y hacen el mismo análisis. Que se está. Entonces aquí va a ser un cuarto, aquí va a ser 3,75 y nada más. ¿Bien, chicos? Bien, entonces eso sería básicamente todo lo que han ingeniero Guarachi, o sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen una pregunta, duda de todo lo que hemos hecho? Todo está bien. Ahora bien, mira.
Bien, bueno chicos, espero que le vaya súper bien el día de mañana y bueno, no le queda más que practicar, ¿no? Practiquen y espero que le vaya bien. Le paso el link cuando suba la clase. No olvidar. Chau, chau.